tarjetas Lucas, 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 con tu tarjeta Ripley, Lucas, Lucas, siempre contarás. Usted en su hogar debe conocer aquel dinosaurio morado, púrpura, que tiene un programa infantil. Déjeme confesarle que esa idea me pertenece. Yo había hecho aquel dinosaurio y me han robado la idea, como ocurre con el plagio a nivel nacional y mundial. Es por eso que hoy, con mi traje del dinosaurio Vladi, el verdadero dinosaurio, amigo de los niños y amigo de los papás de los niños, iremos a hacer una protesta formal en contra de este morado dinosaurio que nos quitó nuestra idea original. ¡Vamos, Vladi! ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué anda ahí? Comprando. Ah, es que te va a morder. Claro. Bueno, me entero. Sí. ¿Cómo se siente? Bien. Ya, y te voy a masticar ahora. Ya. ¿Sabes que yo estoy recagado porque el dinosaurio... ¿Has visto el dinosaurio morado ese allá, el coche de ese? ¿Y por qué es cagado? Porque me quitó la idea, pues yo tenía el programa infantil antes. Sí, lo veo siempre. ¿Al Barney? Al, sí. ¿Cómo? Pero venme a mí, pues, weón. ¿Sí, qué, weón? Pero ahora lo voy a dar a usted, pues. Reclame nomás. Ya. No le queda otra, reclame nomás. ¿Lo puedo tocar? Todo lo que quiera. Ya. Todo lo que quiera. ¿Ahí lo toco? Más abajo si quieres. ¿Más abajo ahí? Más abajo si quieres. ¿Más abajo? ¡Hola! Oscar. ¡Hola, carros de mierda! ¿Cómo están? Bien. Ya, ¿cantemos la canción del dinosaurio? Sí. In the Navy, hasta cuando se esté in the Navy. Vamos cantando, niños. Yo los quiero mucho, los niños. ¡Ah, cabrón! ¡Ven para acá! ¡Ah, niño! ¡Venga, el niño! ¡Ah! ¡Ni! ¡Ni! ¡Eso es, el amigo de los niños! ¡Hola, niñita! ¡Wow! ¡Oiga, pero cabros! ¡Cabros de niñita le andan pegando! ¡Oiga, no! ¡Cabros! ¿Cómo me llamo yo? Vladi. ¿Cómo? Vladi. Más fuerte. Vladi, el sueño Vladi. Eso, así tenemos el cariño de los niños, muchas gracias. ¿Qué es el más tarde? Voy a pasear la niña ahora. ¿Y más tarde podemos hacer? Más tarde, bueno, ahí vamos a ver qué podemos hacer más tarde. Ya, oye, ¿me hay tu teléfono? ¿Te llamo más tarde? Sí, podría ser, espérate, que está mi... Está mi pololo por ahí, lo estoy mirando, ¿verdad? Ya, Marcelo, oye, te estoy llamando. Sí, ok. Ya, pues, hacemos algo más tarde. Hola. Hola. ¿Una cristal de litro desechable? ¿Pero tiene 18 años? Yo soy un dinosaurio, güey. Soy más viejo que eso, pues, señora. ¿Qué miráis, güey? ¿A mí me estáis hablando? ¿Ah? ¿A mí me estáis hablando? No, no, al de adentro. ¡No, este weón! ¡No vayan al show de este weón! ¡Plagio! ¡Igual que Charlie Tango! ¡Plagio! Buenas tardes, caballero. Muy buenas tardes. ¿Sabe qué? Yo vengo a presentar una denuncia formal de plagio frente al espectáculo que se está viendo acá. Vengo a presentar esta carta ante notario. ¿Qué puedo hacer? Dame unos minutos y te averiguo. Vamos. No, pero deje, Pepsi, yo soy el creador de esta weá. Yo puedo ser súper cariñoso. Puedo ser súper cariñoso y tierno. Usted no conoce mi faceta tierna, pero... ¡Niños, me quieren! ¡Sí! ¡Los niños me quieren! ¡Ya, vamos de los niños! ¡No, ya! ¡Vamos! ¡Oh, niño! Pues si este me copió, pues si la idea es mía. Ahí a la cámara. Pégale otro. Hazle un boom. Bueno, así es, el cariño que nos tienen los niños. Vamos a hacer una huelga, brazos caídos, vamos a estar acá. No sé a dónde ha ido, no sé a dónde irá. Está encerrado ahí con su soledad. Ya no habrá más, no se morirá. ¿Qué le pasa a Jack? ¿Qué le pasa a Jack?
ya que nuestra lucha ha sido en vano, me retiro. Socio, ¿me lleva por 100? No puedo. Yo fui plagiado por Barney. Danger, danger, danger. Ah, chuta, pero córrete, pues. Ya. Oiga, yo fui plagiado por Barney, este personaje es mío. Acá tengo los antecedentes. Ah, pero es que no veo muy bien, pues, weón. ¿Qué, weón? Yo fui plagiado. Yo soy originalmente el dinosaurio Vladdy, no el dinosaurio Barney. ¿Qué puedo hacer acá con esto? Mira, acá, deténgase un poco, mira, acá tengo todos los antecedentes. ¿Qué tengo que hacer para que la ley me soporte? Denunciarlo nada más. ¿Ah? Denunciarlo nada más. ¡Grande la ley! Me gustan los uniformados. Claro, sacamos la foto. Eso, bien. Ya, venga, acá, venga. Igual de hueco que Barney. ¿Ah? Igual de hueco que Barney. Sí, pues si me copias personaje, sí. Oye, ¿vamos a tomar unos copetes? Vamos.